armadas desmembradas en la zona 8. Vamos a ver el siguiente reportaje a continuación. Los levantamientos de lo que denominan piezas anatómicas las han realizado con mayor frecuencia en el noroeste de Guayaquil, donde las bandas criminales no les ha importado si hay escuelas, como ocurrió una mañana en la cooperativa Valerio Estacio. Piernas, dos izquierdas y una derecha, de lo que se puede observar, dos de ellas calcinadas. O en un paso peatonal, en la vía perimetral. Pues son una puñalada que la metieron. Asimismo en los distribuidores de tráfico, y en cualquier barrio o basurero improvisado. Pensamos que era una funda con basura y en realidad eran restos humanos. Los ciudadanos cada vez amanecen aterrados por los casos de desmembrados hallados en sus sectores. No me cabe en la cabeza que pueda haber algo así en un barrio. Es un desprecio grande hacia las leyes de Dios, ¿cómo matan? En el año 2022 hasta diciembre se reportaron 30 casos en la zona 8, que corresponde solo a Guayaquil, Durán y San Borondón en la provincia de Guayas. Solicitamos cifras actuales, pero estas no fueron proporcionadas, aunque solo revisando nuestro archivo y las coberturas que ustedes han observado en este informativo en el 2023, hasta junio, habían 34 casos de descuartizados y decapitados en las mismas ciudades. Los números oficiales o los que maneja la policía son superiores a los nuestros y a nivel nacional pueden ser más preocupantes. Este es el área de medicina legal que se encuentra en el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses en Guayaquil. Hasta aquí son trasladados estos restos humanos. Tenemos por el momento solo un caso, pero ya están los dos familiares en el proceso de verificarlos. Hemos tenido un pequeño incremento, sí, es verdad. Se ha constatado efectivamente que ese nivel de violencia está en aumento. Pero también mencionan que no es un trabajo fácil de identificarlos por el nivel de agresividad con los que son encontrados. Por eso realizan pruebas técnicas científicas para entregarlos a sus familiares. No solo vamos a entregar una mano o vamos a entregar solo un dorso, sino directamente tratar de buscar la identificación. Por ejemplo, tenemos a través de la necroidentidad, que son las huellas dactilares, como el primer paso. Un segundo paso a través de antropología. Y finalmente, el tema de ADN, con un poco más de tiempo de respuesta. Los asesinatos aumentan y con ellos estos casos macabros, que en ocasiones son grabados con los teléfonos de las víctimas y los videos. Posteriormente se los envían a los allegados para provocar dolor. Y los estamos velando así, solamente con...